Oh, ya aurretik, kasun zela, Jose. Deituko mesa desbilo. Eta berrikuntza. Antzuketan sinatzeko eta. Orduan, prozeduko bai. Mirando, por favor. Bai, kaixo, arratsaldeon guztioi. Nei tokatzen zait, pixka bat, aurkezpen labur bat egitea, badakit, ez dela ni neri izketan entzutea etorri, baizik Ibarretxe lehendakariaren hitzak entzutea etorri zaretela, eta harrera egitea tokatzen zait neri, ez? Nik badaukat esateko, oso gertuko dudala pertsona bezala lehendakari aspaldetik elkarren lagun eta lankide, alderdikide izan da, baina gaurkoan gehiago tokatzen zaidala ikuspegi instituzionala lantzea, ez? Guk gaur bertan sinatu dugu, oraintxe medioan aurrean sinatu dugu hitzarmen bat, Agirre lehendakaria fundazioarekin, berak, azkenean ordezkatzen du fundazio hori, bueno, besteak beste, baina berak irudikatzen du fundazioa, eta une honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzarmen bat sinatu du fundazio horrekin, elkarlan bat gauzatzeko, datorren urtera begira, 180.000 euroko akordioa daukagu, eta nahi genuke baita ere hori legealdi osora eratzera. Edozen kasutan, gure partetik behintzat, gu daukaguna da alde batetik rekonozimentua, ez? Uste dugu Agirre lehendakaria fundazioak une honetan egiten duen lana azpimarragarria dela guztiz, danak ezagutuko duzu, baina nik laburbilduz esango nuke, neurri handi batean fundazioak egiten duena da hartu euskal kasua, euskal, bueno, esan dezagun, eredua, eta mundura plazaratu, eta berau baita ere aztertu behar dan bezala. Nik uste dut, askotan euskaldunok ez ditugu geure birtuteak eta gure balioak behar dan bezala rekonozitzen, kanpotik ez balin badizkiute behar dan bezala onartzen. Kasu honetan nik uste dut, fundazioak egiten duen lan hori Euskal Herri osoarentzako eta guretzako Gipuzkoarentzako ere oso garrantzitsua dela. Hain zuzen ere, azpimarratzen duelako zeintzuk diren gure birtuteak, zeintzuk diren gure indarguneak, baita ere gure ahuldadeak, baina edozen kasutan badago euskal kasu bat, badago Gipuzkoa kasu bat, azkenean eredu bat ezaugarri jakin batzu dituena. Eredu horiek eta eredu honek zerikusia dauka baita ere alde batetik gure egitura sozioekonomikoarekin, badaukagu sistema bat enpresen lehiakortasunean oinarritua, eta baita ere badaukagu sistema bat lehiakortasun horrek eta enpresa sortza dituzten aberastasunak behartan bezala banatzeko. Orduan sistema orekatu bada, eta azkenean horre lortzen duena da giza eredu jasangarri bat, sistema aurrera pide iraunkor bat egiteko aukera ematen dugu. Guk uste dugu, hemen datu batzu nauzke, baina ez ditut erabiliko, bai azpimarratzen dugu, azkenean sistema ekonomiko lehiakor batek sortzen duela baita ere gizarte orekatu bat. Eta badaude zenbait indize desberdintasuna neurtzen dutenak, eta hoien arabera Gipuzkoak badauka bokazioa Europako herrialde aurreratuenekin bat egiteko desberdintasun indizten ikuspegitik. Alegia, Gipuzkoa badauka bokazioa izateko mundu mailan desberdintasun gutxien duen lurraldeen artean, boien artean lehiatzeko eta partekatzeko behintzat egoera hori. Guzti horri buruz lan egin nahi dugu elkarrekin, eta horregatik gaur sinatu dugu hitzarmen hori. Eta uste dugu horrek rekorrido izango dela datorren urteetan, eta datozen urteetan. Guretzako garrantzitsua da, legealdien honetako esperientzi eta gure konpromiso osoa zentzu horretan joango delako. El compromiso de esta diputación y de los que estamos aquí para el conjunto de la legislatura incide precisamente en esos aspectos. El aspecto de la competitividad del tejido económico del territorio y también la lucha en contra de la desigualdad. Y situar a Gipuzkoa en ese aspecto como un caso de estudio, evidentemente, y también de aprendizaje. No queremos tener una excesiva chulería
en ese aspecto porque hay muchísimo que avanzar y muchísimo que aprender, pero en ese caso si quisiéramos ahondar en esos valores y esos debates que están en todo el mundo y que desde nuestro tamaño pequeño, desde nuestra humildad, quisiéramos interiorizar y desde luego profundizar. Ba, besterik gabe, nik Juan José Ibarretxe lehendakariari emango nioke une honetan hitza eta guztion partetik txalo bat eskatuko nioke zen. Zintzat. Eskerrik asko. Benetan. Bueno, eskerrik asko. Etorritako guzti guztioi arratzaldeon. Nik aldu nagusiari esanion, ba, zetako, ziguk egingo dugu eta segitxuko dugu gauzak egiten, baina beak esan zian ez implikazioa naizula, instituzio honen implikazioa, eta bene-benetan guretzat eta niretzat ohorea handia nola ez zeuekin lan egitea. Eta bueno, hortik aurrera eta konbenio hau nola ez sinatzea eta martzan ipintia. Bueno, hemendik aurrera, ba, nire aportazioa akademiko izan behar da. Azken batean, bueno, ni izan nintzen erkidegoaren lehendakaria, hori izan zen ja erdi aroan izan zen, eta hortik aurrera, bueno, erabaki nun ja 30 urte ejekutibo izan ondoren, arlo pribatu naiz publikoan, ba, ejekutiboa ez izatea. Ez izatea etorkizunean. Batzuk ez zuten sinesten, baina egin dut. Eta zentzorretan, bueno, itzuli nintzen nora etxera, unibertsitatetea. Baina ez pentsa. Nire helburua bera delako. Arlo pribatuan lehenengo, arlo publikoan gero eta orain akademian, baina helburu berberarekin lan egiten. Geure herria, Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, nire berdin dit, geure kultura, euskal kultura, gere hizkuntza, euskara munduko plazan kokatzea. Hoi da. Ja? Nire helburua kasontan akademia mundu. Eta hori bai, ba, bueno, pues, lan dezente daukeguna aurrean. Azken batean, bidea eginez. Hau da titulua, hori izan da nire bizitza eta zeiten du izaten. Eta esateko batez ere gizarte global batean, eta gizarte global batean bizi garelako, ba, agendan sartzeko erantzuna naiz eta kontrajarria izatea, erantzuna lokala izan behar dela. Agenda globalan sartzeko zure erantzuna erantzun lokala izan behar dela. Hortik aurrera, ba, bueno, ikusiko dugu gauza batzuk, ez da? Geure mundua, bizlatzen da, ba, argazki hauetan, hau da, daukagun mundua. Eta hori ez ezik, hemen ditugu gauza batzuk, edo datu batzuk. Cada 5 segundos, según Naciones Unidas, en su último informe, muere un niño por causas evitables en el mundo. Esto ya nos traslada una sociedad bipolar. Una sociedad, la nuestra, en la que nuestros hijos son infelices porque no les compramos el último iPad, y otra sociedad en la que la infelicidad deriva de que no tienes alimentos o medicamentos para dar a tus hijos. Hortik aurrera, el 73% de la población mundial no tiene política de protección social. Cuidado cuando criticamos Europa. Somos 8% de la población del mundo, 18% del Producto Interior Bruto, pero el 60% de la protección social. Europa, por lo tanto, eso sí, una Europa probablemente dirigida de otra manera, sigue siendo la gran esperanza blanca del desarrollo humano sostenible en el mundo. Eta bukatzeko, el 40% de la población no tiene ningún tipo de cobertura desde el punto de vista de la salud. De hecho, 4 de cada 10 personas de las que murieron en el mundo en el año 2014 no recibieron la visita de un médico en su último año de vida. Bueno, gauzak, ordun, pentatzeko. Eta gauza guzti haue konpontzeko, zein dan daukagun leloa, pues, joan den mendean, euki genuena, si quieres la paz, haz la guerra. Ez, mesedez. Nahi baldin badu zupakea, egi zupakea. Aldatu egin behar dugu lelori. Denon artean, baina aldatu egin behar dugu lelori. Horrez gain, bueno, giza eskubideen urraketa,
giza eskubideen urraketa zer dira? Bakarrik erailketak, atetatu terroristak eta bar eta bar, eta desberdintasuna. Ba, begiratu, aita santuak esaten duna. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Badugu beste komponente bat. Giza eskubiden urraketa desberdintasuna ere bada. Eta hortik aurrera beak esan zuna, segurazki hitz gogorrenak. Esa ekonomia mata. Eta ez zuen esan, hori ekonomista batek, bizek eta aita santuak, kuriosoa da. Eta hortik aurrera, gaina azkendatuak, oain dela hilabete-bete, ataratako, urte honetan bertan, ataratako informean, Oxfam, el 1% más rico posee más riqueza que el 99% restante del mundo. En el año 2015, 65 personas tenían la misma riqueza que algo más de la mitad del mundo. 3.600 millones de personas. Esto en sí mismo es malo, pero es mucho peor si en el año 2010 eran 388 personas las que poseían ese mismo nivel de riqueza. Y si miramos a la pobreza, nosotros no estamos medidos en estos informes, sería muy importante que tuviéramos medidas en relación con estos informes, tenemos que medir el desarrollo humano, desde mi punto de vista es la gran pelea del centro, y en este caso tenemos los datos del pueblo vecino, España en el año 2015, en que el 1% de la población no llega al 99% del mundo, pero estamos hablando de que el 1% de la población, en nuestro pueblo vecino y hermano, tiene el 80% de la riqueza. Eso en sí mismo no solamente supone una vulneración de derechos, es que ezinezkoa da giza garapen iraunkorra lortzea desberdintasuna mantentzen baduzu. Eta zentzu horretan ja nazioarteko agentziek ere hori esaten dute. Desberdintasuna eta giza garapen iraunkorra kontrajarriak direla. En el último informe presentado por parte de la OCDE, por su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, se reflexiona en estos términos. Hemos llegado a un punto de inflexión, dice. La desigualdad en los países de la OCDE se encuentra en su nivel más alto desde que comenzaron los registros. Por si esto fuera poco, añade. La evidencia muestra que la alta desigualdad es mala para el crecimiento. Al no abordar la desigualdad, los gobiernos están recortando en el tejido social de sus países y perjudicando su crecimiento económico a largo plazo. Eta hori esaten du nazioarteko agenda batek. Hori aplikatzen badugu Europa edo Europari buruz, da oso kurioso, guk esaten dugu welfare state edo estado sozial oso kaltegarria dela hazkunde ekonomikoa sortzeko, enplegua sortzeko, aktibitatea sortzeko. Hau horrela da, porque hori da eztabaida egunkarietan, baina guk aportatu behar dugu unibertsitateetatik beste ikuspuntu batetik. No es verdad que el tamaño de el estado social sea determinante para tener un problema de crecimiento económico o de no tener empleos. Si eso fuera así, Grecia debiera de tener más estado social que Alemania, o Portugal más estado social que Suecia, o España tener más estado social que Dinamarca. ¿Y qué es lo que ocurre? Begiratu, hemen duzue gasto social per cápita. Bueno, ikusten baduzue, bakarrik azkenatuak, 2012-ko, vemos aquí que España con 4.800 euros por persona, que Grecia con 4.400 o que Portugal con 3.700, que son los países rescatados por la Unión Europea, curiosamente, ahí va, tienen menos de la mitad de estado social que el resto de países que por cierto van mejor. Alemania, Dinamarca, estamos hablando de 8.000 contra 4.000, estamos hablando de 12.000 contra 4.000, estamos hablando de 9.000 contra 4.000. Es decir, aquellos países que tienen la mitad del estado social son curiosamente los que han tenido que ser rescatados por parte de los países que tienen un mayor estado social. Y este es un argumento que nos lo estamos comiendo. Si miráis a la campaña de Estados Unidos, en estos momentos la acusación vieja de los republicanos sobre los demócratas es que están copiando lo peor del modelo europeo.
los paradigmas del welfare state. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es lo que ocurre. O, como diría Ortega y Gasset, que no sabemos lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Eta diagnostiko barik nola aplikatzeko terapia. Mediko batek diagnostiko bat egiten ez badu, nola aplikatzeko terapia bat. Si no tienes un diagnóstico, es imposible que aciertes en la terapia. La vida se convierte en una especie del juego de la ruleta, en la que si sabes mucho, 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 sueles acertar poco, 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 o sea que si no sabes nada, 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 imagínate lo que probablemente vas a acertar en la vida. Esto es lo que nos está pasando en el campo de la economía y en el campo de la política en el mundo. Una política que por eso ha ido entregando parcelas y parcelas a los mercados, que son los que desde fuera dictan las normas por las que se tienen que regir quienes están elegidos democráticamente, reduciéndose de manera dramática la capacidad operativa que tienen las fuerzas democráticas en cualquier país en el mundo. Hortik aurrera argazkiak. Hemen bauzo argazki bat. Nola ikusten gaitun? Kasontan pertsona bat, Dalai Lamak. Irakur dezakegu elkarrekin. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden, o perdemos, la salud para ganar el dinero. Después perdemos el dinero para recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutamos del presente, por lo que no vivimos ni el presente ni el futuro. En definitiva, que vivimos como si nunca, como si no tuviésemos que morir nunca, y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Bueno, oida, ez dakit ondo da onala ez. Baina nik uste dut nahiko ona dela. Azken batean hori da zentroaren helburua. Diagnostiko bat ikitea. Erantzuteko galdera hori. Zer gertatzen ari den mundun? Horretarako, bere momentuan sortu egin genuen Agirre Lehendakaria Center. Guk lan egiten dugu bi konzeptu nagusikin. Herria, segura eski konzepturik zaharrena mundun, eta giza garapen iraunkorra, konzeptu berri bat. Azken batean besarka da, gauza zahar baten eta berrin artean. Un abrazo entre lo viejo y lo nuevo. Es lo que queremos hacer desde el centro para tener ese diagnóstico. Y trabajamos sobre dos conceptos. El concepto pueblo, concepto más antiguo del mundo, dentro de él el concepto del pueblo vasco, el concepto del desarrollo humano sostenible. Sí, la agenda económica, porque el que no ve la agenda económica y el mercado se suicida antes de salir a la calle, pero también la agenda social y cultural, pero también la agenda medioambiental, la triple agenda. Y sobre esos dos conceptos estamos trabajando. Por lo tanto, el hecho de que hayamos concluido este convenio significa que desde la Diputación de Gipuzkoa también se aspira a poder desarrollar conocimiento en función de esos dos conceptos. Nosotros no trabajamos con el que cree que nosotros o no somos un pueblo o formamos parte de otro pueblo más grande que el nuestro. Porque los pueblos, igual que las personas, no se miden en metros o en centímetros. Ni tampoco con quien piense que la agenda para la eficiencia, la agenda económica, es suficiente. Porque el principal cáncer del mundo, como decía el Papa Francisco, es la desigualdad. Es la desigualdad lo que nos ha descosido todos los bordes, lo que se ha generado el que en la sociedad emerja todo un conjunto de hombres y mujeres que lo que piden son oportunidades para la vida, oportunidades que no ven reflejados en sus existencias cotidianas. Eso es lo que hicimos con dos universidades norteamericanas a las que yo les presenté el Basque-Case, nik aurkeztu nunean proiektua ustekabi galanta izan zen, niretzat ere baiet esan zidatenean. Ni pentsatu nuen, zergatik Kolumbia interesauta Basque-Casen edo Euskal Kasuan. Pentsatu nuen, zergatik. Eta gero konturatik nintzen, lehen komentatu dugu, los investigadores sociales estuvimos siempre a la búsqueda de la ecuación que daba solución a todo, y nos dimos cuenta que no daba solución a nada. Tuvimos que ser más humildes y dedicarnos a estudiar casos que se pudieran adoptar en nuestros países, en nuestras familias, en nuestras empresas, eso sí,
adaptando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra lengua, nuestra forma de entender la vida, los negocios, la familia, etcétera, 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 etcétera. Y con la incorporación de la Universidad del País Vasco en el año 2013 sobre la base del Basque-Case, que fue el proyecto de investigación que yo dirigí con la ayuda de estas dos universidades, Columbia de Nueva York y George Mason de Washington, creamos el centro Lendakari Aguirre, Aguirre Lendakari Center, en el año 2000, en el año 2013. Zein da geure, geure lana? Geure lana da munduari begira zetako geurea ikusteko? Geure herria ikusteko. Gua zinen, alde batetik estatu batuetan, ana zinen, gero Europan, Euskal Herriko Unibertsitatean, gesto beste unibertsitate batzukin, Zagrebeko Unibertsitatean Kroazian, Usterreko Unibertsitatean, Dublineko Unibertsitatean, eta bar, eta bar, eta bar, unibertsitate batzukin Europan. Gero, aurten bertan, oinen Latinoameriketara, batez ere, beraiekin egiteko, ikerketa programak egiteko, hizkuntzen errekuperazioa direla eta. Euskararen kasua oso ezaguna da eta azpimarratuta dago nazio batun barrun, benetan mirari bat izan baita, naz eta akatz kometitu, baina orokorran oso importantea da guk egindakoa euskararekin munduan zehar. Batzutan gu ez gara konturatzen, pero nos están mirando en relación con las cosas que nosotros hemos hecho en la recuperación de nuestra propia lengua. Porque la recuperación de una lengua no solamente la recuperación de un valor relacionado con la cultura, con tus ancestros o con tus vivencias del pasado, sino sobre todo un elemento central en la consecución del desarrollo humano sostenible. Ellos se han dado cuenta en Latinoamérica que una parte central en la imposibilidad de recuperarse económicamente o si queréis de vivir bajo la dependencia de Norteamérica, ha sido el que perdieron parte de sus lenguas ancestrales. De hecho, si repasáis el mapa latinoamericano, quitando en Paraguay el guaraní, ¿verdad? Miren, que es cooficial, ningún otro país tiene sus lenguas propias oficiales. Brasil precolombino hablaba 1.700 lenguas, de las cuales hoy pueden quedar vivas alrededor de 100, 100 alguna, el 98% de ellas morirán antes de 10 años. ¿Qué se habla en esos países? Se hablan las lenguas de los imperios conquistadores, castellano, portugués e inglés. Y esas son las lenguas oficiales. Y ta contura tú dirá, hizkuntzen errekuperazio oso importantea izan baita, o izango dela, askunde ekonomikoa lortzeko eta giza garapen iraunkorra lortzeko. Azken batean, hemen gaude, hasieran gaude, aurten hasi gara, miren izan da klabea horretako, eta bea gaixoa egon da han eta hemen eta Kiko Gabaiero, eta beste batzuk, hemen jende asko dago, implika uta, ikerlari asko eta asko, baina bueno, alde batetik ketxuarekin, 10 milioi ketxu hablanteak direlako, hor, eta beste alde batetik mijerekin, Oaxacan, Oaxacako estatuan, Mexikoko estatu batean. Unibertsitate indigena batekin lan egiten ari era. Hasieran, baina hor dago bidea eta gero daukagu ez dakit, oraindik ez da posible guretzat erantzuna emateko, baina gauza bera, eskakizun bera daukagu eginda Japoniatik, hobeto esan da ez Japoniatik, bizita, Okinawako Unibertsitatetik. Haiek ere gauza bera, eta problema bera dute. Eta izan ere bigarren guda mundiala bukatu ondoren, eta hortikona, bizi izan dielako, militarki estatu batu enpean, ipinitako base militarrak guain dela antzeiten dutelako, eta beste alde batetik kulturalki Japonian pean. Japoniarra baita, hizkuntz ofiziala bakarra. Eta aldatu egin nahi dute, hori, aldatu egin nahi dute, erantzun lokala. Eman nahi dute, egin nahi dute. Bueno, hoi da, azken batean, eta gero, nola ez, gaude Ateneoen bidez Filipinesetan, han euskal komunitate oso importante, oso garrantzitsua da, baita Asian ere. Azken batean, hori, mirar al mundo para verlo vasco.
hau determinantia da. Diagnostiko bat eukiteko, baina beste alde batetik, ba, Euskaditik edo Euskal Herritik zentroren bidez, begirada xume bat zetako mundua ikusteko. Mundua ikusteko, aportazio bat bakarrik mundua ikusteko hemendik. Eta ikusi duguna lehenengo hiru urte hauetan, hau izan da, gizarte global batean, bide bakarra dela agenda mundiala globalen egoteko erantzun lokala eukitea. Eta eukiten ez bauzu erantzun lokala, zure herria, eta zu ezaretela agertzen munduko agendan. Eta momentu honetan ez gaude. Ez gaude. Ez gaude. Gure herria, gure kultura, gure hizkuntza, ez daude munduko plazan. Hori ez ezik, bigarrena, zei ikasi duguna izan da, bain polinomio honetan dagoela klabia giza garapen iraunkorra lortzeko. Lehenengo parametrotan, bueno, garbi dago, ez da? Osea, I más de más I, bakixu, eta parametro horiei buruzuk ikaste zaizu munduan zehar egindako esperientziarekin. Baina zuk aportatzen ez baduzu zure kultura, zure nortasuna, normalan ez da posible, ez da posible arrakasta edo arrakastatxua izatea polinomio hori. Ez da posible izatea. Tienes que aportar tu propia cada cultura. Gran parte de los problemas que estamos viendo de aplicación de experiencias que van bien en otros países, que no funcionan en el nuestro, es porque no se puede aplicar sobre una base cultural. Adibidez, el proceso de clusterización. Hablamos de Michael Porter y el proceso de clusterización vasco. Aquí fue un éxito por la cultura cooperativa, pero lo ha intentado en muchos otros lugares. Y Michael Porter, que es un genio, allí no tuvo éxito, pero lo tuvo aquí. Frangeri, yo era lendakari cuando, en el 10º aniversario del Museo Guggenheim, y dijo aquellas famosas frases de I was born in Bilbao with 76. Nací en Bilbao con 76 años. Porque fue allí donde pudo dar realmente, en la práctica, construir lo que tenía en su cabeza, y es con estructuras metálicas, hacer formas curvas. Esa era la gran idea que él tenía y que no pudo realizar. Y tantos y tantos ejemplos como podemos poner alrededor de todo el movimiento cooperativo. ¿Cuántas veces se ha tratado de reproducir en cuántos lugares del mundo una experiencia enormemente exitosa que está basada en la democracia económica y por lo tanto en un elemento de futuro extraordinario? No es momento para poner en cuestión el espíritu cooperativo ni el mundo cooperativo. Es al revés, para impulsarlo, para destacar la importancia que eso tiene. Pero, sin embargo, no ha sido fácil de trasladar a otras partes en el mundo. Si no se aporta tu propia cadena de cultura, normalmente estas experiencias no suelen funcionar. Y estamos excesivamente habituados a traducir un libro del inglés al castellano y pensar que podemos hacer la revolución en nuestra empresa, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Todo ello porque tenemos unos valores que son tener éxito sin un proceso de aprendizaje. Y no hay éxito sin aprendizaje. El aprendizaje es lo primero, el éxito es lo que viene después. Hori da, azken batean, kultura unibertsala eta kultura lokala. No sean behin, esaten dute batzuk, esaten dute oso, nola da, bueno, aurrerako ia dela, kultura unibertsala, defenditzea zetako zure kultura, euskara, edo katalana, euskalduna, ez da izer, ez, mesedez mundu ontan, inglesa zitzitea, eta gauza horiek egitea, kultura unibertsal, iritartasun zibila, eta ez da egizer, eta, bueno, ondo dago, baina zer da kultura unibertsal, sumaratorioa, kultura lokalen sumaratorioa ez baldin bada. Guk aportatzen ez badugu ere kultura, kultura unibertsal, hori, aberatzagoa izangoa? Ez. Ez da, aberatzagoa izango. Bixik eta kontrakoa. Eta beste batzuek esaten dute, ez kontrajarriak dira. Kontrajarriak dira, adibide praktiko bat. CERN, Ginebra, laboratorio de partículas. Hor duzu, pertsona bat partek lan egiten, ordenador batean, post-it bat. Eta post-it horretan, zeipin edo, amari deitzu. Ai ba! Hau da, berriguntza, lehen izan zena, zapela buruan eta ibili mundun.
Hau da, innovazioa. Ikusteko ia zer den euskalduna izatea eta geurerria aportatzea gizarte berri batean. Pero no creáis que esto solo lo decimos cuatro locos que estamos en la academia y que tenemos una editorial. Por cierto, Balrás decía que hay que cuidarse mucho de la gente que no tiene editorial cuando está trabajando desde la academia y desde la investigación. Todo el mundo tenemos editorial. Todo el mundo tenemos editorial. Lo peor es que estés vendido a cuatro multinacionales con tu pensamiento. Pero no hay investigador sin editorial. Todos los que yo conozco la tenían, la tienen y la tendrán en el futuro también. Ella es Helen Clark, durante 10 años presidenta de Nueva Zelanda y ahora directora del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Y dice lo que ahí veis, que la cultura, que es nuestro aprendizaje en los tres primeros años, es un aspecto vital en el desarrollo humano, ¿no? Y que para que la vida merezca la pena ser vivida, tú tienes como persona y como pueblo tener capacidad de decidir quién eres, de dónde vienes. Y por lo tanto, y a partir de ahí, no tanto preguntarte de dónde vienes, sino a dónde queremos ir todos juntos, los que aquí estamos, los que aquí vivimos y trabajamos. Bueno, hortik aurrera, hau da geure lana, datozen hiru urtetarako. Eta zentzu horretan, hau izangoa leloa da dekeiz deki, joku bat da, inglesez joku bat da, baina azken batean da kultura dela klabea, gakoa. Eta zentzu horretan, hiru batez ere, espero dut, behintzat, hiru gauza horiek egitea. Alde batetik ikerketa, kulturarekin, ikerketekin jarraitzea, geure asmoa da, zentzu horretan, ka hori neurtzea, neurtzen ez dena ez baita hobetzen, hori ez da nahikoa ja. Hau beste pausu bat da, neurtzen ez dena ez da agertzen agendan. Neurtu egin behar duzu. Zuk neurtzen baduzu ka hori, bai, posiblea da gero, agenda politikan ipintea ka hori lehenengo postun, agertzen ez bada, neurtzen ez bada, ez. Orduan hor daukagu, ka ikerketarekin. Jarraituko dugu, kasu batzuekin, hemen Gipuzkoan egingo dugu, MCC-ekin, Elujarrekin, Errekin, hemengo agente askokin egingo dugu, ikerketa hau, eta gero, bueno, beste nazioarteko laguntza eukiko dugu, beste alde batetik, nazioarteko talde bat osatu nahi dugu, instituzio batzukin, alde batetik Young Foundation bidez, London School of Economics, eta bar. Batez ere, bi gauza itxeko lehenengo etapan, narratiba eta neurketa itxeko, bigarraena itxeko, benchmarking egiteko euskal kasuarekin mundun zehar. Regio batzutan, nazio batzutan, eta bar. Gero, bigarren lana, katedra. Oain arte ukidugun hartu emonak, formalki finkatzea Kolumbiako Unibertsitatearekin. Azken batean, ni sartu nintzenan, segura eski lehen Eibarren, Jomari, Eibarren gorratzen duzu, katea ez dela eten behar, komentatu genuen ez da. Eta ni konturatu naz gero, zergatik esan ziaten Kolumbia Unibertsitatean baietz? Ez ninduten ezagutzen, baina ez zagutzen zuten beste lehendakari hoi bat. Agirre lehendakaria. Eta baiet esan ziaten, zergatik ezagutzen zutelako agirre lehendakaria. Hori izan zen, nire ustez, ondo pentsatu ondoren, arrazorik haundiena. Eta zentorretan nire lana daia momentontan sor morala daukadalako euskal gizarterekiko, nik dauzkadan hartu monaiek ez bukatzean nirekin, edo nire bizitza profesionalarekin, azken badean nik dauzkat bi edo hiru hilabete gehiago, ez gehiago, lan egiteko, bi edo hiru hilabete bai entzun duzu ondo, baina usteko hori egitura bai benetan finkatuta, hemendik aurrera jarraitzeko, ikerketa hauekin jarraitzeko, eta bestera batera hitz egiteko eta ikusteko geure herria, kasontan non eta New Yorken, non eta Kolumbian. Han egongo dira, segura, eski munduko agintariek, etorkizunari begira, asko eta asko,
eta bestera batera ezautzeko geure herria, geure lana, geure gauzak, eta bar, geure kultura. Katedra, azken batean, ipintzia, eta hirugarrena da Open Academia. Open Academia ideia hoi da oso importantea guretzat. De hecho, tenemos grandes profesionales que con menos de 60 años están paseando a la orilla de las rías en nuestros pueblos. No nos podemos permitir el que todo ese conocimiento no sea aprovechado para que la gente que no ha tenido posibilidades de acceso por razones administrativas u otro tipo de razones a la universidad no pueda adquirir ese tipo de conocimientos. Y hemos puesto en marcha una experiencia que es una experiencia de locura, ¿no? En la que llevamos un académico, llevamos un ejecutivo local, llevamos una experiencia local en materia cultural, en materia de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos pueblo a pueblo en cada uno de los pueblos, cosa que ya hemos empezado a hacer también con vosotros. La experiencia es apasionante, es una maravilla. Hemos estado en ya 10, 15 pueblos, nos gustaría, por lo tanto, ampliar nuestra red y que, por lo tanto, esa parte de conocimiento que nosotros estamos atesorando con nuestra presencia en el mundo, la tengamos que poner a disposición de la gente normal, como nosotros. Open Academia, aprovechar el conocimiento que tenemos por ahí, que no tenemos derecho a no utilizarlo, porque la gente quiere sentirse útil. No os podéis imaginar la reacción de estas gentes que han sido grandes ejecutivos en una parte, en otra, en la economía, en la política, en la judicatura. ¿Con qué ilusión te dicen que sí? Gratis et amore, para ir a la guardia a hablar sobre el rescate bancario. ¿Por qué rescatamos a los bancos y no a las personas? Recuerdo que fue la reflexión que ahí hicimos, ¿verdad? Bueno, estos son los tres proyectos que queremos desarrollar en el espacio de los tres próximos años. Eta hemendik aurrera ja, reflexio bat eukitzeko gutxi gorabehera, argazki bat gizarte globalari buruz, gero erantzun lokalari buruz. Gizarte globalari buruz, dimensio berriak edo dauzkagulako. Hemen duzue, Jeffrey Sachs, Kolumbiako Unibertsitatean lan egiten duen guru batek, egindakoa 2017ko. Ikusten duzu hemen, nola Europa, beltza, izan zen, barne produktu gordinaren, 2011, 1980. Urtean, oain dela gitzi. Nola, momentu ontan, da, 20 baino gitxiago, nik uste dut momentu honetan izango dela 18 edo. GDP-ren barruan, porzentaia. Baina izangoa 17 edo gitxiago 2017 urtean. Bigarren datua. Hemen dugu marra gorria, hor dugu estatu batua. Izan zen 25, oain ja gutxi horabera 19 hoi, eta izango da, apenas 18, datorren urtean. Biratu Asia, 1908, 1980 urtean, oain ja, 25, 26, eta izangoa, 1911, datorren urtean. Ikaragarria da, aldaketa. Lehen ikusi dugun mapan, ikusi usuea mapa, munduko mapa aldatu egin dela. Etzarete konturatu, nor zegoen erdien, Asia. Gu, periferian. Aldatu inda mapa. Kontuz, betiko maparekin. Aldatu egin baita. Eta zentzorretan, gero, hemen beste datu bat, hemen duzue klases medias, bakizu klases medias. En ekonomia, las klases medias son determinantes. Porque las klases pudientes, que son cada vez menos, que tienen cada vez más, no tienen propensión marginal al consumo, ni siquiera en el modelo neoliberal. Mercado, crecimiento. Porque por mucho dinero que tengas, tú no cenas 4 veces. Ni vas al cine a la misma sesión 8 veces, ni tienes una especial propensión en tareas de creatividad. ¿Qué decir de las clases desfavorecidas? Cada vez más que tienen cada vez menos. No solamente, por lo tanto, capacidad de impulsar consumo desde el punto de vista de la demanda interna, y tampoco, porque normalmente suele coincidir un menor nivel cultural, una especial atracción desde el punto de vista de la creatividad. ¿Cuál es la clave central desde ese punto de vista, en el ámbito tanto del consumo como de la creatividad? Son las clases medias.
Y aquellos países que están destrozando las clases medias, las que tienen más dificultades desde el punto de vista económico. Atención a este dato. Cuando hablamos de la función pública, cuando hablamos de la pérdida de poder efectivo dentro de la función pública en Europa, tener en cuenta que estamos hablando de más del 50% del Producto Interior Bruto y probablemente del empleo. Y ahí estamos actuando fundamentalmente sobre clases medias, muchas veces asociadas al mundo de la judicatura, al mundo de la universidad, al mundo de la educación, al mundo de la sanidad. Atención con destruir el espacio del Estado social desde el punto de vista de la destrucción de las clases medias. Atención. Porque es ahí, desde mi punto de vista, y no en la deuda externa, en la deuda pública ni privada, el principal problema de la Unión Europea. Cuando alguien dice, no, es que tendremos que pagar mucho el dinero, como en el caso de Portugal o como en el caso de Grecia. No, Grecia o Portugal tienen mucha menos deuda externa que Estados Unidos. Y Estados Unidos ha estado pagando el cero de interés y estos países el 12, el 14 y el 20. Esa es otra mentira revelada a través de los medios de comunicación. No se paga el dinero en función de la deuda viva que tengas emitida y no pagada, porque nadie tendría que pagar más el dinero que los norteamericanos. Cuestión esta que no ocurre. Y tampoco para los norteamericanos crea que el problema sea el de la deuda externa. Yo estoy convencido de que el problema para Norteamérica es la escuela y la destrucción de las clases medias. ¿Por qué? Fijaros bien qué es lo que ocurre en los años 80, en los años 2000, perdón, el 80% de las clases medias del mundo estaban en los azules, que es Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un proceso de desclasamiento que está llegando a la previsión. Esta es la previsión de la CIA. La CIA tiene un estudio de estadística magnífico. Si queréis alguna vez acudir a estadísticas que no conocéis, entrar en la página de la CIA. Es, desde mi punto de vista, uno de los mejores aparatos estadísticos del mundo, sin ninguna duda. Bueno, esta es la previsión. La previsión que es que para el año 2050, de ese 10% que apenas de clases medias había en el mundo en Asia, aproximadamente en el año 2050, el 90% de las clases medias del mundo van a estar en Asia y apenas algo menos del 10% de las clases medias, exactamente lo contrario de lo que ocurría en el año 2000 en Europa y Estados Unidos. Aquí es donde tenemos el problema. Eta, konturatu gara, zergatik konturatu gara. Ekonomia. Pentsatzen dugu ekonomia izan dela, ez da? Ordezkatuta gaudela, ba, analize ekonomikoa dela, eta. Ez. Ez. Etorri zen lehenengo gauza, eskola, baina ez genuen ikusi. Behiratu azken PISA, hau da PISA bakizu, munduko, munduan egiten den estudioa, eskolari buruz, jakiteko ia nola dagoen eskola, ez da? Eta zer ikusten duzue? Ba, hor duzue, top ten horretan. Lehenengo, zazpiak, Shanghai, Singapur, Hong Kong, China, Taipei, Korea, Macau, Japan, Japan. Eskolarik onenak hor daudelako. Ordezkatuta gaude ekonomian, bai, baina lehenengo izan zen eskolan. Ez ginen konturatu, baina lehenengo izan zen eskola. No te sustituyen en la economía, te sustituyen en la escuela. Y una vez que te han sustituido en la escuela y que no te das cuenta, o que defines que no tienes nada que hacer, es cuando viene la economía y te sustituye. Y esto es lo que estamos viendo en el mundo. La octava, novena y décima son escuelas europeas. Ikusten baduzu, nik ez dut ikusten, baina... United States. Hemen dago, ez da? Bueno, hemen duzue. United States. Bat dituzte, suspendi duta, hiru asignatura. Matematikas, lengua, kalkulo. Lehenengo aldiz historian zehar. Hemen dago. Estatu batuen arazoan ere ikuspuntutik. Eskola, orduan. Eskola. Eskola. Bueno, hau da argazkia mundun zehar. Erantzun lokala. Erantzun lokala zer da, nuevos jugadores. Hau da, daukaguna. Nuevos jugadores, zergatik? Bueno, hemen dugu ba, paradigma aldaketa. 1973. Urtean hor ipini dut Sumakerrek esan zuna, small is beautiful, txikia oso polita, zala, baina hain polita ez polita bakarrik. Baizik eta sare baten barrun, nazioarteko sare baten barrun, boteretzua dela, oso betoretzua. Azken batean paradigma aldatu egin baita
de lo global al uno a lo local de los 90, que parecían que nos iban a comer a todos los pequeñitos, hemos pasado a que es lo local, local moves the world, es lo local lo que mueve el mundo en el siglo XXI. Eta hortik aurrera, begiratu, adibidez azken datuak innovazioari dagokionez, kompetibitateari dagokionez, eta talento edo ezagutzari buruzko datuak. Zuk edo zeuek, begiratzen baduzue, zerrenda horretan, hau da top 10, munduko top 10 horretan, ikusten dugu, adibidez, innovazio berrikuntzari dagokionez, ikusten dugu, Suiza, Suezia, hau ondia, United Kingdom, Britania ondia, Holanda, USA, hau ondia, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Dinamarka, Irlanda. Zer ikusten dugu hor? Non dago G20 hor? Ez dago? Bi bakarrik. Txikiak dia. Gu bezain txikiak. Dia. Eta gauza bera, adibidez, ba, talentori buruz edo, gauza bera, Suiza, Singapur, Dinamarka, Suezia, Luxemburgo, Holanda, UK, sí? Finlandia, USA, sí? Islandia. Top 10 horretan, berriro, lehenengo postutan, sortzi, direnen artean, sortzi, oso txikiedia, herri txikiedia, aldatu india gauzak. Zer gertatzen ari da? Ez nik esaten dudalako, baixi eta adibidez Nobel saridun batek esaten duna, hemen duzu Stiglitzek esaten duna, los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Wow, berriro diot, los que se hicieron cargo de su propio destino. Eta hori islatzen da, zuk esaten duzu, globalizatuta dagoen mundun gero eta herri gitxiago, jokalari gitxiago egongo, ez da? Bai, cada vez menos países en un mundo globalizado, sería lo lógico, ¿verdad? ¿Para qué reivindicar tu condición de vasco, tu condición de tal? No, por favor. En un mundo globalizado, cada vez habrá menos jugadores. Babai, Beira, Onuren Kidiak, en el año 45 eran 51, curiosamente, en el año 2011, en la última estadística oficial, hoy son más de 200, eran 193 países. Bueno, hitz egin dezakegu, adibidez, beste gauza batzu buruz, hemen duzue, Research Institute, Credit Suisse, egin dako azken azterketa, guain dela hilabete batzuk. Eta behaiek esaten dute, el Instituto de Investigación de Credit Suisse. Y ellos dicen, bueno, desde el año 45 el número de naciones han pasado en Naciones Unidas de 50 a 193. Correcto. Baina, horrez gain, dos terceras partes pueden ser clasificados como pequeños países. Horrez gain, el 75%, el 77% de ellos han sido formados en los últimos 70 años. ¡Wow! Eta hori ez ezik, gero beste gauza bat, batez ere guk aplikatzeko hemen, dicen, el éxito de un pequeño, un éxito en un pequeño país puede beneficiarse de esta tendencia global si invierte en educación. Berriro, escola, 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 escola. Una y otra vez, la escuela, la escuela. Batez ere, irri txikintzat. Eta Europan, zer gertatu da? Batzuk esaten dute, ba, hori, ba, mundun zehar, baina, karo, baina, Europa integratu batean, ez, Europar batasun barrun, gero eta gutxiago, ez da, gero eta gutxiago, ba, begira, bigarren, lehenengo guda mundiala Asia horretik, hogei jokalari, gero, bigarren guda mundiala bukatu ondoren, eta han hasi zen, integrazio prozesua, ara joan zen, 1949 garren urtean, ara joan zen, prozesu horretara joan zen, lehendakari oiala, Agirre lehendakaria, eta garai hartan zenbat zien, hogeita zei. Bueno, orduan, oain, argudioak, izan dema da, Europar, batasun barrun, zertarako aldarrikatzea protagonismo propio eukitia. Katalanak, eskoziarrak, eta bar, mesedes, mesedes, dibixioa, gero eta gitxia, oara, obeto batasunaren barrun, bai, hasi zen momentu horretan, oain orduan, integratuta dagoen Europar batasun barrun, erri gitxiago, jokalari gitxiago egongoa ez da, pues ez, 2013 urtean 47 izan ziren. Eta hortik aurrera, gero, ba hemen, akademia munduan esaten dena, hemen duzue Harvard University, Kennedy School Review, aterazuna, ez da, 2011 urtean, Smallest, Cute, Sexy and
successful. Es así como, Jute es como así bonito, así, así como, como agradable, y sabíamos que era bonito, lo pequeño, sí, agradable, contraviniendo la teoría de los tamaños, ¿no? De las teorías sexuales. Sí, porque que es bonito y que es poderoso, pues no es especialmente Rousseau, ¿verdad, Kiko? Decía ya hace unas cuantas décadas que no conoce ningún estado más grande que sea gobernado de manera más inteligente, más grande que uno más pequeñito. O sea, quiero decir que eso no es nuevo, ¿eh? A veces pensamos que no son nuevas las cosas, pero lo que ciertamente es novedoso es que lo pequeño sea sexy, porque eso sí contraviene la teoría de los tamaños. Sabíamos que era bonito, que era exitoso, lo que no sabíamos era que era sexy, y si es exitoso, si es bonito, exitoso y sexy, ¿por qué entonces en el año 2030 Escocia, Flandes, Quebec, Cataluña y el País Vasco no estemos en Naciones Unidas? ¿Verdad? Si son inteligentes, esa generación que hay de aquí al año 2030 y hacen las cosas diferentes a nosotros, porque nosotros no lo hemos conseguido, quizás nuestro país tenga una opción de tener presencia en sentido propio, en la Unión Europea y en las Naciones Unidas. En relación con el Basqueis, entrando en la última parte, somos un nuevo jugador. Jokalari berri bat gere ez. Ez gaude mapan, oraindik, ipini egin behar dugu, kokatu egin behar dugu. Eta hortik aurrera, bueno, egia da, ekonomikoki begira hor dago irla hori, hau da azken datuen arabera, hor daukagu. Europar Batasunean sartu inenean, 1986 urtean, gure Europarekin konparauta, gure barne produktu gordina zen %86, 10 puntu gitxiago. Guain, agertzen dena hemen, daukagu gutxera bera, 25 puntu gehiago. Batez bestekoa, Europako batez bestekoa baino gehiago. Begiratu, ia nola dagoen, Europa, begira aldameneko herriak Espainia eta Portugala, eta gero irlak, hemen Madrid, Paris, Londres, Glasgow, behiratu adibidez hamen Suezian eta Finlandian, kapitalak bai, eta besteak, zer, kontuz horrekin, azken batian, ez da? Eta hori da, azken datuen arabera, azken argazkia Europar Batasunean, behiratzen badugu beste argazki hori, esan dugu giza garapena okorra, ez dela bakarrik giza barne produktu gordina, behize da, desberdintasuna. Eta zentz horretan, hauek dia, azken datuak desberdintasunari buruz. Indize Gini, nazio betuek ateratakoa, hemen duzue, 2012 urteako, hemen dagok zailkatuta geure herria, 2012 urtean, bigarren posizioan, Suezian atxean. Egia da momentu honetan ja geure indizea 27 dela. Piskatxo bat galdu indugu posiziori. Eta pobrezia gorriari daukionez, Suezian atxean, porzentaia da 3.7. Hori da nazioarteko datuak dira. Batean, azkunde ekonomikoa eta nola daz desberdintasuna. Zein da berriro eskola? Zein da arrazoia? Transizio hori egiteko nire ikuspuntutik euskola. Eta formakuntza, hemen duzue, behira, herri hau, 80. hamarkadan. Hau dau zati gorri hori, dia estudios primarios dituztenak. Eta hemen berriz, begira, zein da aldaketa? 1980ak, garai hartan, 80. hamarkadan, apenas zituztela estudios primarios. Eta berriz, 2013 urtean, 1985 ezagutza sekundari edo unibertsitarioak. Hau da, arrazoian ere ikuspuntutik, eskola izan da, klabea, ez da, behikulerik onena. Eta hortik aurrera zeintzuk dira, Basqueis mundun zehar. Ez dut hitz egingo geureari buruz, baizik eta beste gauza bat iu buruz. Adibidez, Nestak egindako informean, 2013 urtean, 14. urtean, agertu zen Nesta da Agencia Británica para la Innovación. Oso prestigioso da, oso prestigioso da. Eta zentorretan atera zuten informe bat, report bat,
Shimburu izan zen, bueno, small is beautiful, cuando lo pequeño es bonito, lecciones que se pueden aprender de pequeños países que son, que tienen un compromiso con la innovación. Los casos que fueron estudiados, por tanto, esa presencia del caso vasco, no solamente desde el centro, sino de instituciones que están cooperando, con las que estamos cooperando, con esta estamos trabajando, estudiaron Finlandia, estudiaron Estonia, estudiaron Singapur, estudiaron Israel y estudiaron el País Vasco. ¿De acuerdo? Bueno, no solamente eso, esta semana pasada yo estuve en la OCDE en París presentando ante la OCDE y la Unión Europea, direcciones de la Unión Europea, el caso vasco con Amaya, que está por ahí, de aquí no, con Amaya, hoy en Aurkesten, Euskal Gatzua, OCDE, el caso vasco, como una experiencia, ¿verdad?, para los países del sureste europeos, la semana pasada en esta conferencia, o esta misma semana acabamos de conocer el informe ya elaborado, que se está a través del centro divulgando, de Kevin Morgan, al que conocéis aquí en Guipúzcoa, porque ha estado ya haciendo trabajos en otras ocasiones, él es un catedrático de la Universidad de Cardiff, y que reflexiona sobre el modelo vasco de innovación en los términos que veis ahí, haciendo una especial mención al sistema cooperativo vasco. O el último conocido, antes de ayer, es el del gurú Kenichi Omae, que lo he recogido precisamente para hablar muy especialmente de Guipúzcoa y alcalde de Donostia. Porque el informe que acaba de presentarse esta semana, claro, es que nos lo pasamos, yo os lo pasé rápidamente, Omae habla del poder de lo pequeño, muy parecido a la referencia del gran reto de lo pequeño de Pedro Miguel Echenique. El poder de lo pequeño o el País Vasco es un ejemplo y Donostia, un pequeño estado, Alcatia. ¡Wow! Alcatejana. Bueno, hoy en día, hortik aurrera, zer esan dezakegu identitateari buruz eta berrikuntzari buruz, bueno, esan dezakegu behar ditugula aztarnak eta beste alde batetik egoak. Zetako giza garapen iraunkorra lortzeko. Eta zein da gure diagnostikoa bi gauza hoiei buruz? Adibidez, egoai buruz. Bueno, hemen dugu berrikuntzari dagokionez azken datuak. Eta zentzu horretan oso importantea da hor ikusiko zu nola lortu egin genuen 2008 urtean hainbeste lana eta esfortzuak egin ondoren, eta oasi zen Pedro Miguel Etxenikerekin eta gobernuarekin 80. Hamarkadan, izugarrizko importantzia, zun, eta du ulertzeko ia non gauden, eta hainbeste urte egin ondoren, ba, lehenengo aldiz historian zehar, lortu egin genuen konvergenzia europea, gainditzea. Hemen ikusten duzue, el índice ez da porcentaia, baizik eta índice sintetikoa da. Ez da barne produktu gordinaren zati bat, baizik eta índice sintetiko Europan. 0,49 ikusten duzue, 0,48 Europa. Gero, 2011 urtean galdu egin genuen posizioa. Pam! Argikorri, ipinita dugu. Ondo gaude kokatuta, baina kontuz. Conseguimos el año 2008, pero el año 2011 estamos por debajo, perdimos la media comunitaria de nuevo. En el año 14 seguimos perdiendo la media comunitaria, en el año 15 seguimos perdiendo la media comunitaria. Ordun, bakizu, joaten bazara, medikoaren gana joaten bazara, irakurri mesedez analiziek, Hor dugu, lehenengo, egoi buruz, lehenengo argi gorria. Por lo tanto, las alas, cuidado, que tenemos un poco de agua, hay que aligerar, hay que hacer un compromiso muy fuerte en relación con este tipo de cuestiones. El convenio que hemos hecho hoy es precisamente un apostar, en este caso humildemente, por un centro, pero en esa línea de pensamiento. Y atención a esto, esto es de hoy, es Daniel Zeifman, que es el presidente del Instituto Zeifman de Israel. Una de las referencias, estaba hablando precisamente de esta materia esta mañana con Pedro Miguel Echenique. Y él dice, hoy, esta es una publicación de hoy mismo, la he sacado de una entrevista bien interesante, por cierto, que aparece en El Mundo, en la que se dice, la ciencia no es un lujo, es la clave del éxito de un país. Y hace una reflexión diciendo, y es menos lujo aún en tiempos de crisis,
porque lo único que harás si no inviertes en ello es perpetuarlo. Eta ari gehiago, eta oso importantea dena, lo que Pedro Miguel Echenique llama la aportación de la ciencia inútil, el debate entre utilidad y curiosidad. Atención. Ningún gran descubrimiento se ha hecho para resolver un problema. No ha sido la utilidad. No ha sido la utilidad. Ha sido la curiosidad. Cuando el Instituto Zeidman, y estoy hablando de la ciencia básica, cuando el Instituto Zeidman dice hoy que su lema es permitir a los científicos explorar sin que tengan la menor idea de para qué servirán sus descubrimientos en el futuro, entre otras cosas también me estoy viviendo a mí mismo. Esta es la clave, ¿eh? Esta es la utilidad de la ciencia inútil. Los grandes descubrimientos se hicieron por curiosidad, no por necesidad. Ningún descubrimiento se hizo por necesidad, desde el punto de vista científico. La labor de bombero es otra cosa, muy importante en una sociedad. No tiene nada que ver con la aportación desde la ciencia. Y cómo estamos desde el punto de vista de la segunda. Hemos dicho, egoi buruz, hor. Eta identitateari buruz, lehen komentatu dugu, ez gaudela. Munduko plazan, ez gaudela. No estamos. No estamos en la agenda del mundo. Hoy no estamos, no tenemos una posición propia, no tenemos una respuesta propia en el mundo. No la tenemos, no la tenemos. Y fijaros de qué manera tan acertada, utilizando un ejemplo de geometría sencilla, define el mundo este hombre, que curiosamente yo lo he incorporado entre mis pensamientos. Yo no pensaba que un líder de la Iglesia Católica iba a estar entre las personas más progresistas que conozco. Sin duda este hombre lo está hoy, en sus pronunciamientos, ya veremos. ¿Verdad? Espero que no nos pase como con Obama. Pero fijaros bien. Lo que dice, una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos, pero cada cual conservando su identidad. Su identidad, respuesta local. Baina, vea que esaten du gehiago, eta esaten du, la globalización malentendida, la actual, es como una esfera. Todos los puntos son iguales, todos son equidistantes del centro. ¿Y qué es Euskadi hoy? Euskadi es una esfera. Y desde mi punto de vista, tenemos que ser un poliedro. Por lo tanto, luz roja en relación con los aspectos relacionados con la ciencia, la investigación, la innovación, luz roja en relación con permanecer mucho tiempo siendo una esfera, porque si no te entrenas no serás jamás un poliedro. Tenemos que ser un poliedro, pero seguimos siendo una esfera. Bukatzeko, se da sormena, creativitatea, es ver lo mismo que los demás con un ordenador. Claro, han cambiado las cosas. Hace 20 años, la ausencia de información era ausencia de conocimiento. Hoy es la abundancia de información lo que supone la ausencia de conocimiento. Porque tenemos en la sociedad conectada. Para la sociedad no conectada no tenemos solución. No tenemos los economistas, no lo tienen los pensadores, los profesores de universidad, los investigadores sociales. No tenemos solución para la sociedad no conectada. Atención, ahí tenemos un problema bárbaro. Pero en la sociedad conectada, la creatividad no es ver lo mismo que los demás, sino viendo lo mismo que los demás, beste gauza bat ikustea, desberdina ikustea. Eta zuk gauza bera ikustea eta beste gauza bat pentsatzeko, para ver lo mismo que los demás, pero pensar algo diferente, zein da klabea? ¿Cuál es la clave? La K. Es la cultura lo que nos permite ver algo diferente. Es nuestra cultura y nuestra identidad lo que nos permiten ver algo diferente. La cultura y, por supuesto, algo que se llama autoestima. Guregan konfidantza gehiago, guregan mesedes konfidantza gehiago euke behar dugulako. Guregan konfidantza gehiago, porque sinesten ez badu, guregan sinesten ez badu, jai dugu, Eso se llama autoestima. Y aquí, pues un consejo para el alcalde, que pongáis, por ejemplo, ¿por qué no, verdad? Algo provocativo, algo fuerte, coño, joder. ¿Por qué es más importante Bilbao que Nueva York? ¿Por qué es, joder, si no es porque está cerca de Donostia? Esa es la clave. O sea, es la autoestima, creer, Siniestu behar dugu, guregan siniestu behar dugu. Eskerrik asko benetan. Galdera. Galdera, galdera, ¿qué ves? Bueno, no me preocupes.
Galderak, edo? Eh? Aztak gara? Zin hori duen arte? Egon gara? Bost minutu, galderak egiteko nahi baldin baduzu, eh? Zure baimenarekin? Venga, tira ba. Bueno, hau, azken batean da Open Academia, osek eta hau da, galderak eta. Bai. Ez dut Afrika ikusi grafiko horietan. Bai, badau. Badau, mapa horretan badau. Badau sartuta, bai, izangoa ba, ziren igual joateko, baina badau Afrika. Badau Afrika. Afrika bere tamainoan, askoz handiago baita. Bakizu, ikusi duzu ez da? Asi ardin ez ezik, bizita, gero, porque normalan guk ikusten dugu, Afrika oso txikie, baina hori ere guztiz gaindituta dago. Bai, hau Afrika. Eta zentzoretan Afrika oso importantea da, porque momentu honetan begira, guk pentsaten dugu, askunde ekonomikoa dela arazoa. Arazoa ez da askunde ekonomikoa. Munduko ekonomia zikoa, gutxora era, aurten, joan den urten, oain dela bi urte, euneko iru edo, gutxora era. Populazioa euneko bat da, orduan, aberatzagoak gara. Urte, bi puntu hilago, baina batzuk, beste batzuk ez. Eta gertatzen zaiguna da, lehenengo aldiz historian zehar, gure mundua, garatuta dagoen mundua, beste mundu horretan baino askoz gitxiago daba, askunde ekonomikoa. Adibidez, hogei garren mendean guk esaten dugu, ekonomistok esaten dugu, el siglo XX fue el siglo del crecimiento económico. La economía creció 100 veces en el siglo XX. Pero para unos. Tú si vas a África a defender que el siglo XX fue el siglo del crecimiento y no el del abandono de las colonias, que dejaron miseria y guerras civiles, seguramente lo que harás es morir dilapidado, con razón, es decir, apedreado. El problema del mundo no es el crecimiento, es el reparto. Hau da arazoa. Banaketa. Baina bai, badau, Afrika. Gehiago? Tira horra. De la esfera en que estamos al poliedro. Bueno, son muchas cosas. Yo no soy partidario de pensar que hay un paso, sino que hay muchos pasos. Y yo no me voy a dedicar a hablar de los pasos que habría de darse desde un punto de vista político, jurídico, institucional, entre otras cosas, porque lo mejor que puede hacer es algo, alguien que fue el endakari, aunque sea en la Edad Media, es no dar consejos, porque yo tampoco lo supe solucionar. Por lo tanto, espero que quienes vengan lo hagan mejor y busquen salidas, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, sin duda, hay que invertir fortísimamente en I+D+I. Repito, hay que invertir fortísimamente en I+D+I. Y eso en sí mismo ya te empieza a configurar con un espacio propio en el mundo. ¿Por qué el caso vasco tiene su espacio en el mundo? ¿Por qué? Porque siendo un país con multitud de problemas, incluida la violencia, problemas políticos, incluida la violencia, sin embargo, hemos sido capaces de aparecer en los rankings en materia de desarrollo humano sostenible en los primeros puestos. Esa fue la razón por la que Columbia University y George Mason University me pidieron que yo dirigiera este proyecto. Les interesaba mucho el concepto de identity and economics, la identidad y la cultura en el desarrollo de la economía, pero les interesaba mucho más el concepto de peace and economics, paz y economía, porque a diferencia de cualquier otro proceso o problema político más violencia en el mundo, que nunca está relacionado con el desarrollo humano sostenible, porque lo que se produce es que solo el establecimiento de treguas formales de paz son las que han propiciado desarrollo económico, caso de Irlanda, caso de todos los casos que conocemos en el mundo, nosotros hemos sido exactamente al revés. De hecho, la propia finalización de la violencia no es sino una conclusión natural del propio modelo de desarrollo humano sostenible que hemos ido creando entre todos. En la medida en que el desarrollo humano sostenible requiere del principio ético. No solamente el democrático, no solamente el desarrollo sostenible, el principio ético. ¿Sabéis por qué? Porque sobre la tierra, sobre el barro, no es que podamos discutir acerca de cuántos pisos vamos a construir, no, es que no puedes poner ni una tienda de campaña.
Y nosotros, a pesar de nuestros problemas, supimos edificar un edificio con humildad, al que le faltan muchos pisos, y espero que le den forma en el futuro, en nuevas generaciones. Yo confío en las nuevas generaciones. Yo creo que Newton decía que si vio más es porque se subió a las espaldas de generaciones anteriores. Yo les digo a mis alumnos ahí en Estados Unidos, tú y yo somos los más bajos, Markel, 1,50, 1,50, pero si tú te subes sobre mí o yo sobre ti, ya puede estar toda la NBA a tu alrededor. Los que más vemos somos tú y yo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que en nuestra gente, en nuestras nuevas generaciones, tienen un conjunto. Yo les digo a los alumnos que los conocimientos no son para que vean por mis ojos, sino para que vean por los suyos. Y la clave es que con los conocimientos que puedo dar yo y los que puedes dar tú y los que puedes dar tú y el otro y el otro y el otro, quienes están recibiendo esos conocimientos no vean hasta dónde hemos visto nosotros, sino que vean más. En definitiva, no quiero que me sigáis, quiero que me superéis. Eso es lo que nosotros tenemos que trasladar a los alumnos y a la gente. Y creo que eso también hay que aplicarlo en términos políticos. Yo creo que hay que transitar de saber a entender. De saber a entender. En nuestra vida yo he conocido mucho sabiendo, ¿verdad? Pero he conocido menos gente que supiera interpretar, que supiera entender, que supiera razonar acerca de cómo moverse. Yo creo que hoy esta generación que nos va a llevar ahí en el 2030 está preparada, sin complejos, para avanzar mucho más de lo que hemos estado nosotros. Nosotros hemos tenido mucho lastre. Hemos tenido mucho lastre. En fin, que soy optimista. Bueno, Azkena, a ver. Bueno, diputatu, zure hitza. Nere azken hitza bakarrik eskerrak emateko. Beti izan da bezala, zure hitzaldia izan da argigarria, eta izan da bat ipat herri honentzako, etorkizunari begira, guztiontzako eredu bat. Nik uste dut guztio ikasten dugula asko, eta guretzako izango dela mendik aurrera plazerra, berriro ere zurekin ekarlanean jardutea. Eskerrik asko.